Egregios alumnos, tengan bonitas tardes y hoy en esta cabalgata académica, full repaso, vamos a estudiar varias aristas de lo que es el tema de la comunicación. Agradezco esos saludos visográficos a través del chat, ¿sí? Y empezamos. Vamos a ver. A ver, un voto de confianza para con el profe. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Díganme que sí, díganme que no para poder empezar. Vamos, ¿todo bien? Listo, Patricia, muchas gracias. Yesenia, gracias. Empezamos, chicos. Gracias, Claudia. Gracias, Mauricio. Veamos, ¿qué es la comunicación humana? Desde el momento en que se consigna comunicación humana, debería haber ahí una observación de parte del alumno, pero no por hierro, sino por alcance. ¿Qué dice? Comunicación humana. Por lo consiguiente, humana está especificando que le corresponde, en este caso, al hombre. ¿Eso qué significa? Que la comunicación no es exclusiva, no es privativa de nuestra especie. Hay comunicación animal, hay comunicación entre las plantas, hay comunicación entre las células, hay comunicación entre las computadoras. Aquí solamente vamos, en este caso, sin soslayar lo otro que lo vamos a tratar dentro de unos minutos, vamos a ver aquí, en este caso, solamente qué es la comunicación humana. Y estoy diciendo que quede constancia que la comunicación no es exclusiva del hombre. Correcto, vamos a estudiar, empero, solamente la comunicación humana en estos momentos. ¿Qué es? ¿Cuál es su definición? Seguramente que alguien de manera primoriosa, no digo tú que estás en este salón virtual, sino en general, ¿verdad? Dirá, pues, que la comunicación humana es cuando uno le envía al otro mensajes. Pero esa es una definición pobre, hirsuta, lampiñosa, novel, porque solamente acreditas al emisor, al receptor y al mensaje, pero ¿en dónde dejas al canal? ¿En dónde dejas al código? ¿Cierto? Y así sucesivamente, nos podemos pasar 40 minutos y perderíamos tiempo porque las respuestas serían, pues, parceladas, ¿no? Fragmentadas, no completivas. Entonces, ¿un capo qué diría? Un capo diría, ¿no? Si yo junto todo lo que han dicho los presentes, para mí que la comunicación, sumando todos esos aportes, es un proceso. Esa es la comunicación humana. La comunicación humana, su definición, es un proceso como lo es un juicio, como lo es la vida. Pero es un proceso ¿de qué? Ahí, vamos, a ver, tienes que aprenderte esto, ¿ah? Es un proceso de, miren por favor, de elaboración, porque el mensaje se genera en el cerebro. Luego viene de transmisión y luego de circulación. No creas que una vez que está elaborado lo vas a hacer circular. Ese es un engaño, muchachos. Para que haya circulación, o sea, para que viaje el mensaje, tiene que haber transmisores. Por ejemplo, en este caso el transmisor es la computadora. Y si estuviéramos hablando cara a cara, mis transmisores, pues, serían mis órganos de respiración, de fonación y de articulación. Correcto. No me confundas transmisor con canal, ¿ya? La transmisión hace referencia a transmisores, a aparatos que posibilitan que el mensaje circule por un canal. Otra vez, a ver si has entendido bien. Yo genero mi mensaje en el cerebro. El transmisor, en este caso, es la computadora. Y la circulación se hace por el canal llamado Internet. ¿Correcto? Internet, Zoom, lo que se llame. ¿Estamos de acuerdo? ¿Muy bien? Listo. Otro ejemplo. Hablo contigo cara a cara. Primero elaboro el mensaje. Los transmisores son mis órganos de respiración, fonación y articulación. Y la circulación, el viaje del mensaje, se va a hacer por un canal llamado ondas sonoras. ¿Estamos de acuerdo? Las cosas claras, ¿ah? ¿Correcto? Muy bien. Si yo converso contigo por celular, elaboro el mensaje, el transmisor es el celular y la circulación es por ese canal llamado ondas satelitales. ¿Estamos de acuerdo? Así se estudia. Muy bien. Luego de la circulación viene la recepción. Este receptor requiere interpretar lo dicho, o sea, lo va a decodificar. Decodificación. Y al final, seguramente que va a dar respuesta, intercambio de mensajes. 20 segundos tienes para que te grabes la correcta definición de comunicación. Vamos, 20 segundos.
Muy bien, finalmente una retroalimentación al respecto. ¿Qué es la comunicación? Es un proceso de elaboración, de transmisión, correcto, que puede implicar eventualmente esto que es un celular, circulación, ondas sonoras, correcto, por ejemplo, ondas magnéticas, ondas satelitales, internet, ¿verdad? Recepción, decodificación e intercambio de mensajes. Ahora bien, ¿cuál es la causa de la comunicación humana? Si tú te vas a una panadería, tú sabes que la señorita que está ahí es, tanto que la que expende como con la que te encaja son vendedoras, ¿cierto? Ellas saben y te reconocen como comprador y tú sabes si las reconoces como compradoras. Antes siquiera que se digan buenos días y le hagas el pedido, ya ha nacido una relación social. Relación social comercial. ¿Por qué crees que ellas asumen que son vendedoras y tú asumes que eres comprador? Porque hay una relación social, en este caso, comercial. Entonces, la relación social esa va a justificar que en 2 segundos uno diga, ¿no? Buenos días, y las señoritas, buenos días, 20 panes, 20 panes, se acabó. Se estableció la comunicación, ¿correcto? Profe, no entendí. Otro ejemplo. Te vas a al cumpleaños de un amigo común. Estás sentado ahí, varón, y de pronto llega la otra amiga común del cumpleañero, una chica. Y ellos ni se han saludado todavía, pero ya ha nacido entre ellos una justificación, una relación social amical, porque el cumpleañero de una u otra manera los une, justifican su presencia allí. Y de pronto el chico la mira y ella le sonríe y le dicen, hola, hola, ya terminaron comunicándose. Entonces es la relación social, comercial, cultural, social, amical, lo que fuese que sea, la que justifica que se generen las comunicaciones en el hombre. ¿Quedó claro? Ahora, ¿cuál es la finalidad? No seamos pues primariosos, ¿no? La finalidad, manifestar lo que uno siente, piensa. No, pues, tú puedes manifestar lo que sientes, piensas, lo que tú quieras, pero si el otro no te responde para nada, si el otro está como un cemento, como una piedra, ¿no? Como un témpano, no hay receptor y si no hay receptor no hay comunicación. Entonces la finalidad verdadera es procurar una respuesta, obviamente, disculpen ahí la redundancia del receptor respecto a lo manifestado. ¿Estamos de acuerdo? Procurar ya de frente una respuesta respecto a lo manifestado. ¿Quedó claro? Listo. Acorde con la definición, la causa y la finalidad, vamos a establecer las etapas de la comunicación humana en estricto orden en cada elemento importante que es emisor, receptor, entre otros tantos, para que haya logicidad y no se haya pensado que mi definición o nuestra definición es una tontería, ¿ya? En el emisor, ¿cuáles son las etapas? La primera etapa en el emisor es la psíquica y eso se relaciona con la elaboración. Luego sigue la fisiológica, ¿cierto? Y eso se relaciona con la transmisión. En efecto, el emisor primero piensa, luego va a utilizar sus órganos, ahí está, y luego viene la parte física, que se relaciona con la circulación, con el canal. Ese es en el emisor. Mira, ve, psíquica, fisiológica y física, porque se expande hacia afuera. En el receptor, la primera etapa es la física, porque coloquialmente hablando, el receptor se gana el pase del mensaje fuera de sí, fuera de su persona. Y luego, esos mensajes le van a entrar por los 5 sentidos. Y como tú entenderás, los sentidos son elementos fisiológicos. Y finalmente, la persona, luego de percibir como fuese que sea, tenemos 5 percepciones. Va a interpretar lo que se le ha manifestado y sigue la parte psíquica. Ahí está, chicos, la definición, la causa, la finalidad y las etapas de la comunicación. 40 segundos para que retroalimenten. Si hay alguna pregunta, hasta ahí, por favor, háganmela saber por el chat. Te espero, ¿sí, hijos? Antes de continuar, quiero decirle al respetable, es decir, a ustedes, que tienen que respetar, por favor, la terminología.
Yo he puesto ahí comunicación humana, yo no he puesto ahí causa, perdón, no he puesto ahí lenguaje. Ya, ahí dice comunicación humana, ahí no dice lenguaje. El alumno, el postulante, tiende a cambiar las terminologías. Cuando viene la pregunta en el examen, responden por otra cosa. Tengan mucho cuidado, pues, mis queridos alumnos, ¿sí? La terminología hay que respetar. Segundo, hay que respetar el orden. Los felicito porque lo están haciendo. Porque hay algunos ya alumnos que me preguntan, profesor, ¿esta oración de qué función es? No, pero no estamos en eso, estamos yendo en orden, poco a poco. Para separar, ¿correcto?, el agua del aceite, y para poder continuar con creces, con la comunicación humana, vamos a dar un puntillazo a la comunicación no humana. Vamos a estudiarlo ya de una vez, ¿ya? Para desentendernos ya de este tema de la comunicación no humana, pero aprendiéndolo bien. La comunicación humana es ejercida por el hombre y la comunicación no humana es ejercida por otros seres: plantas, animales, células, computadoras. La comunicación que se da entre las plantas se da por el estímulo. Correcto, y ella es abordada por la ciencia llamada botánica. La comunicación que se da entre los animales se da por el instinto y es abordado por la zoosemiótica. La comunicación entre las células se da de forma orgánica y es abordada por la ciencia llamada biología. La comunicación entre las computadoras se da de forma virtual y es abordada por la cibernética. Papel y lapicero, por favor, ahorita mismo, urgente, SOS. Esos son los tipos de comunicación humana. Seguramente un alumno me va a preguntar, profesor, para poder continuar, papel y lapicero, escriban de una vez. ¿Y la comunicación humana entre los hombres de qué forma se da? Escriban, se da de forma racional. Esa es la, pero pongan P, humana, humana, racional. ¿Ya? Urgente, ¿ah? Racional. Y es abordada por una ciencia que tiene dos nombres, ¿verdad? Que es lo mismo. Semiología o semiótica, pongan. Ciencia. Semiología o semiótica. Semiología o semiótica. ¿Correcto? Muy bien, semiología y semiótica. Voy a cambiar ya de página. Solicito que me respondan por el chat. ¿Han entendido? ¿Está claro? Para poder continuar, Mauricio, Claudia, Yasmín, Cruzado. Sí, está claro. Muy bien. Casi, casi, casi como poetizando, chicos. Mírenme. ¿Qué es la comunicación humana? Ahí no dice comunicación, ni menos dice lenguaje. Comunicación humana. No me cambies la terminología. Es un proceso de elaboración, transmisión, circulación, recepción, decodificación, intercambio de mensajes. ¿Cuál es la causa? Las relaciones sociales previas de cualquier tipo, académica, comercial, social, lo que fuese que sea. La finalidad, procurar una respuesta de lo manifestado. Las etapas de la comunicación en el emisor, psíquica, fisiológica y física, y en el receptor, física, fisiológica y psíquica. Y los tipos de comunicación humana, me canso, cuatro tipos, con sus seres, sus formas y sus ciencias. Y en el caso de la comunicación humana, racional y abordada por la semiología y la semiótica. Muy bien, tipos de comunicación humana. No tenemos la culpa que en otras academias te pongan cuatro tipologías. Yo cumplo con ponerte las siete, porque soy responsable, ¿correcto? Por el código, la comunicación puede ser lingüística o no lingüística. La lingüística es verbal, a través de la palabra. No se olviden que a la palabra se le llama signo lingüístico. Y la no lingüística, que es no verbal, a través de otros signos. El alumno, además, tiene que aprender a leer. Acá dice lingüística, verbal, a través de palabra. Y la palabra puede ser auditivo, acústica, oral o visográfica escrita. Estarás leyendo, porque te voy a hacer una pregunta ahorita. Y la no lingüística es no verbal y no es con palabra, es a través de otros signos. Pregunto. Leo el comercio, ¿lingüística o no lingüística? Lee bien lo que acabo de poner en la A y en la B. ¿Qué viene a ser? Si yo leo el comercio,
¿Lingüística o no lingüística? Respondan todos. Es lingüística, pues, es lingüística. El alumno que me dice no lingüística, me lo vuelo de la clase. ¿Por qué? Porque son palabras, no serán orales, pero son escritas, o sea, son visográficas. Felicito a Claudia, a Cruzado, a Yair, a Patricia, a Mauricio, a Alina y a María que no hayan caído en mi trampa. Es lingüística. No, profe, pero palabra, no, es lingüística, porque son palabras escritas, correcto, es visográfica. Ya, y el mismo, ¿qué cosa es el mismo? ¿Lingüística o no lingüística? El mismo, el mismo, el mismo. Muy bien, es no lingüística. No caigan en la trampa, por favor, yo quiero alumnos inteligentes. De los 14 lugares donde yo trabajo, yo al alumno le exijo que sea pilas conmigo, correcto, ya. La pregunta es, ¿esta clase es lingüística o no lingüística? Esta clase, esta clase. Es de los dos tipos, muchachos. Es de los dos tipos, Yanisa, Celeste, es de los dos tipos. ¿Por qué? Les voy a decir, es lingüística porque estoy utilizando palabras, pero es no lingüística porque estoy haciendo esto. Miren, ¿se acuerdan? La comunicación, elaboración, transmisión, circulación, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Son las dos, ¿verdad? Claro, entonces no puedes, no respondas así o asá, pues, tienes que ser capo, capa conmigo. Ahora, son los dos. Ahora, siendo lingüística, ¿qué es? ¿Oral o escrita? ¿O también son los dos? ¿Qué dicen ustedes? Ya sabemos que es lingüística y también es no lingüística, pero lingüísticamente es oral o es escrita o las dos. Las dos, pues, Celeste, dije. Esta clase es lingüística y también es no lingüística. Mi pregunta, Celeste, es, ¿lingüísticamente es oral o es escrita o son las dos? Espero la respuesta Celeste y los demás. Los dos, pues, ¿por qué? Porque estoy oralizando, pero estás leyendo el PPT. Entonces son los dos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, por el espacio. Directo es cara a cara. Aprovecha el mismo lugar. Indirecto es a través de medios. ¿Qué es esta clase? ¿Directa o indirecta? ¿Qué dicen ustedes, muchachones? Vamos, respondan todos, respondan. El que no responde ni ingresa, por mi madre, ¿qué cosa es? Es indirecta, muy bien. Por la dirección, unilateral o bilateral. Déjame leer todavía, no se disparen. Ya sabemos que es indirecta. La unilateral, los mensajes solo van. En la bilateral los mensajes van y vienen. No respondan todavía. En la bilateral, cuando yo diga respuesta, ahí responden. Y la bilateral aprovecha el canal. Por ejemplo, si yo estoy leyendo el periódico, es unilateral, porque el mensaje solo llega, va al receptor, pero este no puede responderle por el periódico. Así esté molesto por algo que han escrito contra él y coge el teléfono a los 5 minutos y es otro canal. Quiere decir que el periódico es absolutamente unilateral. En cambio, esto o una conversación en la Plaza de San Martín, sí es bilateral, porque aprovecha el canal. Aquí aprovechamos el Zoom, ¿cierto? El Zoom, el Zoom, el Zoom, el Zoom. Y en la Plaza de San Martín, las ondas sonoras. Pregunto, ¿esta clase qué cosa es? ¿Uni o bi? ¿Qué cosa es? Como la televisión es unilateral, ten cuidado, ¿eh? La televisión es unilateral. Ya, ¿esta clase qué cosa es? Respondan. Bilateral, porque ustedes están respondiendo y uno más de uno me está haciendo una pregunta. Mete bilateral. Ahora, por el receptor, ¿pública o privada? En la pública el mensaje va para todos y en la privada los mensajes van para algunos. Es restringido. ¿Esta clase que tenemos qué cosa es? Respondan. ¿Pública o privada? Todos responden, por favor. ¿Qué cosa es? Es privada. ¿Por qué? Porque tú tienes el link, lo que tu vecino del costado no lo tiene. ¿Sí o no? Correcto, muy bien. El mecanismo, ¿verdad? ¿Por qué estás? Ese es un tema que le concierne a la administración, yo no sé. El punto está que es privado. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, muy bien, Yanisa, Celeste, hija, te felicito, la felicito. Por el emisor, puede ser de difusión o de masas. A ver, el emisor es un humano, o sea, es una persona natural.
El emisor de masas es una institución y las instituciones también son personas. No me vengas tú con el cuento que las instituciones no son personas, ¿sabes? Porque te pongo cero en cívica. Son personas jurídicas. ¿Estamos de acuerdo, profe? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Un jalón de oreja a la persona natural le inscriben en RENIEC, en el RENIEC, y a las personas jurídicas en los registros públicos. Entonces, tú te compras el comercio, ¿qué cosa es eso? ¿De difusión o de masas? Y lo lees, ¿qué es? ¿Difusión o masas? El emisor ahí es el comercio. ¿Qué cosa es? De masas, pues, porque es una institución. Muy bien. ¿Y esta clase de difusión o de masas? Esta clase. Esta clase, esta clase. De difusión, pues, porque el emisor soy Johnny, pues, Johnny. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo no venía? ¿Y por qué? Porque a veces uno se pone malito en estas épocas todavía, ¿no? Post o todavía en pleno corona, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si sencillamente esta clase hubiera sido con PPT, nada más? El profesor Bertrand dice, chico, el profesor está enfermito, voy a pasar cada 3 minutos una PPT para que vean. ¿Qué sería? Masas, porque ahí sería ad previ, ¿verdad? Ad previ sería el emisor. Está claro, están entendiendo, ¿verdad, chicos? Muy bien, la intrapersonal y la interpersonal. Antes de tratar la número 6, yo les hago una pregunta. Pero prepárense, agárrense porque se van a caer de sus asientos para tratar el punto 6. ¿Nosotros nos podemos comunicar con palabras pensadas o no? ¿Sí o no? ¿Nos podemos comunicar con palabras pensadas o no? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí se puede, sí se puede. ¿Cómo que no? Sí se puede. ¿Cómo? Expliquen. ¿Cómo me puedo comunicar yo con palabras pensadas? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Seguro más de uno está pensando en telepatía. ¿Cómo que escribiendo? ¿Cómo que escribiendo? ¿Cómo que dibujando? Pero precísame, porque tú puedes escribirle y dibujarle al otro, a Londra, pero los gestos le puedes hacer al otro. No me están dando una respuesta que me satisfaga. Hablando a quién, Pesalinas, ¿a quién? ¿Yo me puedo comunicar conmigo mismo? No, nada, Patricia. ¿Yo me puedo comunicar conmigo mismo? No, ¿sí o no? No, pues, no. A ver, paramos. La pregunta es, ¿nosotros nos podemos comunicar con nosotros mismos? Simplifico, ¿yo me puedo comunicar con palabras pensadas? Sí, ¿cómo? Conmigo mismo, pues. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Me están poniendo gestos, dibujos. Eso es para las dos cosas. Yo estoy preguntando, ¿yo me puedo comunicar con palabras pensadas? Sí, profesor. Ese James, eso del espejo es un mecanismo, eso déjalo de lado. Mi pregunta no se complique en la vida. Yo me puedo, otra vez, como que no he leído ninguna pregunta, yo me puedo comunicar con palabras pensadas, sí o no, nada más, quiero saber. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con uno mismo, pues, que sea el espejo, gestos, eso, yo no estoy preguntando esas cosas, yo no sé nada de esas cosas, no conozco esas cosas. Yo me puedo comunicar con palabras pensadas conmigo mismo, eso es. Eso tiene que ver con las 6. Por la relación entre emisor y receptor, es intrapersonal cuando te comunicas con uno mismo, el monólogo, el soliloquio, y es interpersonal cuando te comunicas con otro. Esta comunicación que tenemos en esta clase, ¿qué es? ¿Intra o inter? ¿Qué cosa es? Respondan. Vamos todos. Es inter. Correcto. Muy bien. Ahora, quiero que sepan escuchar. Quiero que sepan escuchar. En un momentito, una señorita va a reflexionar sobre lo que está estudiando. ¿Qué es la clase? La clase. ¿Intra o inter? La señorita ahorita se pone a reflexionar, no a autorreflexionar. ¿Qué es la clase? No, ¿qué es la clase? No, ¿qué es la clase? Están respondiendo mal todos. ¿Qué es la clase? Tienes que saber escuchar. Es inter, la clase, la clase. Yo no te estoy preguntando por la señorita. Te he comentado de la señorita, pero no te he preguntado, pues, por eso. No te he preguntado de la señorita. La clase es inter. Pero la autorreflexión de la señorita, ¿qué cosa es? La autorreflexión que la señorita está haciendo ahorita en la clase, ¿qué cosa es? Intra, correcto, es intra. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Paramos la clase ahí.
¿Han aprendido conmigo? ¿Han aprendido? ¿Sí? ¿Están claras las cosas? ¿Ah? Y no me digas que el profesor está corriendo ni nada, porque ese es un engaño, muchacho, un jalón de oreja. Te estoy preguntando, si una señorita en un minuto para se pone a reflexionar qué es la clase. La clase es Inter, pues, sigue siendo Inter. Pero para ella, su autorreflexión, su monólogo o su soliloquio es intrapersonal. ¿Quedó claro, chicos, para poder continuar? ¿Está claro? Listo. ¿Saben por qué les pregunto esto, estimados alumnos? Porque así les va a venir de repente en el examen. Ya luego no estén marcando lo fácil, porque lo fácil es la madre de toda ociosidad y la ociosidad es la madre de todo vicio. O sea, hay que leer bien. Ahora, siete, por el grado de relación, la horizontal, emisor y receptor, coordinan. Y vertical, uno de ellos ordena. Ya, por ejemplo, les comento, el chico y la chica salen enamorados, ¿no? Salen todo el día a chochear, a llevarse bonito, ¿no? Ambos se lanzan flores. Vertical, horizontal, ¿qué cosa es eso? Horizontal, muy, respondan, ¿ah? Respondan. Yo quiero ver la respuesta de Claudia, de Alondra, de Soar, de Mía, de Milton, de Yamila, de Laimón, de Laizabón, perdón, de Ever. Quiero ver la respuesta de ustedes, ¿ah? Ya, entonces, te comento, ¿verdad? Es horizontal. De pronto, el chico le deja a la chica en su puerta de su casa de Pueblo Libre y la chica le dice, mira Arturo, le dice, si mañana quieres verme, será mejor que me compras mis bombones, si no, no quiero verte. ¿Eso qué cosa es? ¿Horizontal o es vertical? Ella lo está cuadrando él. Y a la cuestión social no nos importa, ¿verdad? Que sea como fuese, no nos interesa. La comunicación es vertical. ¿Correcto? ¿Quedó claro? Sí, muy bien. Entonces es vertical. ¿Cierto, chicos? Y a eso se le llama función apelativa. Ahora prepárate a lo que viene. Graña y Montero, lean conmigo. Les voy a preguntar, ¿ah? Me van a bombardear el chat con respuesta. Eso a mí me gusta, me gusta. Graña y Montero, entre comillas, ¿ah? Contrata un aviso en el comercio dirigido solo para ingenieros civiles. Estos tienen 3 días de plazo para presentar sus proyectos. Empezamos por el código lingüístico o no lingüístico. Respondan. En el comercio, dice. Respondan todos. Lingüístico o no lingüístico. Rápido. Lingüístico. Por el espacio, directo o indirecto. Directo o indirecto. Directa o indirecta. Directa, muy bien. ¿Directa o indirecta? Por el periódico, por el periódico. ¿Qué? No entiendo. ¿Qué? ¿Por el periódico, directo o indirecto? ¿Qué están escribiendo? No entiendo lo que están haciendo. A ver, a ver, a ver, a ver. Paramos la clase. Se han chicoteado todos, ¿ah? ¿Por el comercio, directo o indirecto? Indirecto, Salinas. ¿Por qué me has puesto directo? No entiendo. Franklin, ¿por qué has puesto directo? Si es a través de los medios. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ya? Has caído en mi trampa, pues. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Has caído en la trampa del profe Vidal. Yo digo directo y todo el mundo me sigue. No, no te has confundido. Lo que pasa es que me han seguido a mí. Cruzado, ¿qué tiene que ver los ingenieros? Estoy hablando directo e indirecto. Retrocedemos, chicos. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Yo dije directo, todo el mundo dijo directo. Un jalón de oreja por mi madre. Dice, directo es cara a cara, indirecto es a través de medios. Te voy a recontra jalar la oreja por mi madre. ¿Eh? Directo es cara a cara, indirecto es a través de medios. Ya, entonces caes en la trampa mía, pues. ¿Qué cosa es? Graña y Montero contrata un aviso en el comercio. Respondan todos otra vez, directo o indirecto. Respondan. Suavecito caen ustedes. ¿Qué es? Respondan todos. Indirecto, pues, porque es por el periódico, eso ya hemos hablado. Yo pongo directo y todo el mundo hace lo mismo. O sea, yo me mato, tú te matas. Sigamos, por la dirección, unilateral o bilateral. Ha salido en el periódico, bilateral o unilateral. Respondan todos. Unilateral, unilateral. Otro, ¿público o privado? Ha salido en el comercio, ¿eh? En el comercio.
Vamos todos. Público, pues, no sé por qué alguien pone ahí privado ahí. ¿Por qué va a ser privado si eso en la esquina lo venden? Profe, pero ¿y si no hay plata para comprar? Ese tema no es lingüístico, ese tema es de misio, ese tema es de economía política, ese es de misio, yo no tengo nada que ver con los misios ahí. Entonces es público, ¿sí o no? Muy bien, listo. Además, si fuera privado, Grañi Montero te enviaría ese aviso al ingeniero debajo de su puerta, ¿sí o no? Díganme, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lo enviaría, claro, privado le sería debajo de su puerta. Ya, ahora sigamos. ¿De difusión o de masas? Grañi Montero es el emisor. ¿Qué es? Vamos todos. De masa, pues, porque es una empresa. No como en otra academia, pero no es de la vía, es de otra institución. Dice, es difusión. ¿Por qué? Porque Grañi es un señor y Montero es otro señor. Ya que ¿dónde ha estado este alumno metido que no lee periódico? Es para fondearlo con mi madre, ¿eh? En serio, ¿eh? Ya, es de masas. Ahora, por la relación entre emisor y receptor, intra o inter. Intra o inter. Es inter. ¿Por qué va a ser intra? ¿Por qué va a ser intra? Es inter. Es el comercio contigo. Intra es contigo mismo, Patricia. Es inter. Es inter. Inter. Ahora lean bien. Lo leo otra vez. Grañi Montero contrata un aviso del comercio dirigido solo para ingenieros civiles. Estos tienen 3 días de plazo para presentar sus proyectos, horizontal o vertical. Vamos, respondan, horizontal o vertical, todos. Vertical, muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Está bien hasta ahí la clase? ¿Está bonita? Ahí están las respuestas. ¿Les parece? ¿Está chévere? ¿Sí? Listo. Este material les va a llegar a ustedes con mucho cariño de parte de la academia y en lo personal de parte de mi persona. ¿Estamos de acuerdo? Este material vale 45 mil dólares y yo quiero que lo aprovechen hoy día en la noche repasando. ¿Estamos de acuerdo? Me prometen, si no, no les mando, ¿ah? Lo van a repasar, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien, lo van a repasar, ¿ah? Listo, continuamos. Muy bien. Ahora continuemos aquí. Listo, muy bien. Sí, el profesor Beltrán ya les va a pasar. Ahora miren aquí. Factores que determinan la comunicación humana. El ruido malogra. Los barbarismos, por ejemplo. Entonces, mira, imagínate que un chico sale con una chica y en vez de decir nadie, este salvaje dice nadies. En vez de decir lamió, dice lambió. ¿No? En vez de decir diabetes, dice diabetes. Ese es un miserable. Ese está causando ruido, pues. Ese es ruido, los barbarismos son ruido. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, ¿qué es el ruido blanco? Escucha bien porque te voy a tomar examen, ¿eh? El ruido blanco también malogra, pero protege. Ejemplo, yo no sé si ustedes han visto a veces en la televisión cuando están entrevistando a alguien que quiere lanzar una acusación y el audio es notable, se escucha, pero visualmente hay unos puntitos que ocultan su identidad. A eso se le llama pixelidad televisiva. Malogra la comunicación, pero está protegiendo porque de repente es una persona a la que le han amenazado. ¿Han entendido ese ruido blanco, ya? Ahí está el pitillo musical también, el pitillo musical. Correcto. Entonces malogra, pero protege. Ya, ahora miren aquí. La redundancia mejora. Hasta ahí me quedo para luego hacer la D. La redundancia mejora. Por ejemplo, una forma de mejorar, ¿cuál es? El chico le dice a su amada, estoy absorto con tu mirada. Y ella le dice, ay, yo no sé lo que significa absorto. Y él le dice, estoy impresionado. Ah, ya, dice, ahora te entiendo chévere, ahora te entiendo mejor. Eso es redundancia. ¿Estamos de acuerdo? Que conste que esta redundancia que estás viendo en pantalla, nada tiene que ver con la otra redundancia que es una cochinada de vicio, ¿eh? Nada tiene que ver con, pues es un homógrafo, ¿no? La otra redundancia es pues de cuando repite el significado, ¿no? Hemorragia de sangre, cadáver del muerto. Esa es otra redundancia, ese tiene el mismo nombre, ese es otro tema, olvídate. Entonces acá la redundancia mejora los sinónimos. Ahora, yo quiero que me digan A, B o C, porque la D todavía no juega. Tú y yo estamos conversando en la avenida, por el Estadio Nacional. Y de pronto pasan los bomberos con su bullaza. ¿Qué es realmente eso? ¿Ruido o ruido blanco? Estamos hablando de los bomberos, ¿ah? Piensen bien, me molesto si responden mal.
Y malogra la comunicación, Pepo, breves segundos, ¿no? Hoy día me pasó eso. ¿Cuál es la respuesta? A o B, respondan todos. Vamos todos, vamos, 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 vamos. Ruido blanco, claro, porque la comunicación se fregó por 20 segundos, pero luego se restableció porque, caracho, van a salvar vidas, ¿sí o no? Y eso me ha pasado hoy, a la hora del almuerzo me fui un ratito a comprar acá por el Estadio Nacional, estaba con mi hijo y pasaron los bomberos. Y yo le digo a mi hijo, ese ruido blanco, malogra, pero protege. Más bien, en buena hora que malogre. Ya pasará en 20 segundos, pero caracho, está salvando a la gente, ¿sí o no? Ya, ahora nuevamente, A, B o C. ¿Y qué serán los borrones en el cuaderno? Los borrones en el cuaderno. Pasa un mes, no sabes ni miércoles de lo que has escrito. ¿Qué son los borrones? Vamos, A, B o C, los borrones. Los borrones, todo el mundo me responde, ¿qué es? Ah, pero no es un ruido oral, pues, no es un ruido oral, es un ruido escrito, ¿sí o no? Ahí está, muy bien. Y el otro, ¿qué serán los titulares en los periódicos? Como que tú vas al kiosco de periódicos y lo que captura tu interés son los titulares, ¿verdad? ¿Y qué dices tú? Pucha, que ahora está clarito lo que estoy leyendo. ¿Qué cosa viene a ser los titulares de los periódicos? A, B o C. ¿Qué viene a ser? Rápido, respondan, titulares de los periódicos. No, yo no he hablado de retroalimentación en ningún momento. No he hablado de retroalimentación en ningún momento. Un jalón de orejas, ¿ah? Yo he hablado de ABC. Ya, es. ¿Qué cosa viene a ser? Redundancia, pues, redundancia. Hay ahí dos alumnos que me han puesto la D. Cuidado, ¿ah? Los vuelo, ¿ah? Ya, entonces es redundancia. ¿Por qué? Porque si no hubiera. Yo les hago una pregunta. Si no hubiera titulares, ¿sería dificultoso, sí o no? ¿Sería dificultoso? Respondan, ¿sí o no? Ya, y con los titulares, ¿qué se hace? ¿Se mejora o no se mejora? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ahora vamos a la retroalimentación. Olvídense lo que está ahí en la pantalla y mírenme, 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 mírenme. ¿Qué es la retroalimentación? Por ejemplo, yo soy el profesor de historia. Un ejemplo, pues, ¿no? Y les voy a hacer un seminario de 6 de la tarde a 9 de la noche sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sea en presencial, o sea en virtual. De las 3 horas, 2 horas con 45 minutos me la paso hablando. Y yo soy una película pues hollywoodense, ¿no? Y el alumno está embelesado, está así. Pero a las 2:45, una señorita dice, profesor, dice, faltan 15 minutos para terminar su clase. Hasta que su clase es de la pitri-mitri, todo el mundo ha entendido. Y es más, si nos hace preguntas, le vamos a responder. Pero hay un problema, a las palabras se las lleva el viento. Si tuviéramos en la virtual, la señorita me diría, exponga PPT. Y si tuviéramos en presencial, haga un cuadro sinóptico. Entonces, caracho, yo que soy un artista en la pizarra, hago mi cuadro sinóptico y como soy un artista del cómputo, al toque le pongo 50 PPTs. Correcto. He accedido a su pedido de ella y de los compañeros. He precisado el mensaje. Ahora bien, te leo qué es la retroalimentación. Mira acá, precise el mensaje. El emisor, o sea, el profesor, estoy poniendo un ejemplo, envía el mensaje receptor a la señorita y a sus compañeros de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y este se lo devuelve. En este caso, ella se lo devuelve al profe. ¿Correcto? Para que el profesor lo reenvíe, para que precise su mensaje a través de un producto llamado, por ejemplo, aquí en la D, mapa conceptual. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron? ¿Está claro? ¿Sí? Otra vez, mírenme, yo mando el mensaje, la señorita en nombre de sus compañeros me lo devuelve, o sea, tiene que devolver, ¿ah? Y yo lo reenvío bajo PPT, cuadro sinóptico, qué diablos, ¿no? Una estructura, un producto final para que el mensaje se precise, no estoy hablando de mejores, sino se precise. ¿Quién me da ejemplos de retroalimentación? No me hables del proceso, sino de productos. ¿Con qué productos estaríamos sellando la retroalimentación? ¿Un mapa conceptual? ¿PPT? ¿Qué más? Díganme. ¿Qué más? ¿Con qué? A ver, ¿con qué? Ajá, ¿un cuadro qué? Muy bien, muy bien. ¿Un cuadro qué? ¿Un cuadro qué? ¿Un cuadro qué? Uy, se quedaron callados, congelados. Un cuadro sinóptico, un mapa mental, una lluvia de ideas, una lluvia de ideas.
Pero ese solamente es el producto, ¿ah? Ese es el producto. La retroalimentación es el proceso por el cual el emisor envía el mensaje al receptor y este se lo devuelve para que esto lo reenvíe para precisar el mensaje. ¿Quedó claro? Listo. 40 segundos para que asimile ruido, ruido blanco, redundancia y retroalimentación. Vamos, 40 segundos. Listo, ahora vamos a los signos no lingüísticos. Lo justo, porque hemos estudiado comunicación lingüística y no lingüística, ¿sí o no, chicos? Y hemos dicho que la lingüística puede ser visográfica o puede ser auditivo-acústica, oral o escrita, ¿cierto? Lo justo es que estudiemos los signos no lingüísticos. Y ahí tenemos los principales, mira, señal, símbolo, ícono e indicio. Quiero hacerte las siguientes preguntas, pero me respondes con sinceridad. Imagínate una cruz en un templo católico y una cruz de la OMS. ¿Cuál de los dos salva vidas? Vamos, ¿cuál de los dos salva vidas? ¿De la iglesia o de la OMS? Vamos, vamos, rapidito, respondan con sinceridad todos, OMS. ¿Y cuál es salvación eterna? ¿Y cuál es salvación eterna? ¿Y cuál es salvación eterna? La de la iglesia. Muy bien, la de la iglesia. Listo. Ahora bien, salvación eterna es la iglesia. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuál tiene valor universal? ¿La cruz católica o la cruz de la OMS? ¿Cuál tiene valor universal? Sean sinceros. ¿Cuál? Valor universal. Todos, 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 respondan. Valor universal. De la OMS, pues, porque salva vidas aquí en la China y en la Conchinchina. La cruz de la OMS es una señal y es objetiva, porque su tarea es salvar vidas, no tiene sentido figurado. La cruz del templo católico, correcto, que significa es salvación eterna, ¿tiene valor universal o grupal? Grupal, porque solamente a quién le interesa. La cruz de la iglesia, solamente a quienes les interesa. ¿Quiénes son los únicos interesados en la cruz de la iglesia? ¿Quiénes? Escriba, pues. Los católicos, los católicos, los creyentes católicos. No, pero tiene que ser creyentes católicos. Por eso, no, creyentes católicos, porque hay otra religión. Entonces, quiere decir que la cruz de la iglesia es un símbolo porque es grupal. ¿Han entendido? Y si es grupal, ya no es objetivo, es figurado, es subjetivo. ¿Entendieron? ¿Está claro? Listo. Voy a preguntar, cuando termine el ícono de inicio, voy a preguntar, pero ya han entendido, la cruz de la OMS es una señal porque es universal, salva vidas y es objetiva, no tiene figurado. La cruz de la iglesia es un símbolo porque es grupal y es figurado, es subjetivo. Luego te digo qué es inmotivado y motivado. El icono es semejanza. ¿En qué consiste el icono? Te comento, escúchame pues. Mi abuelita murió hace 10 años. Ya de la abuelita no quedarán ni los huesos, ya. Aunque dicen que siempre quedan cuatro, ¿no? Bueno, en fin, eso no nos importa. Pero todas las noches, o casi todas las noches, te voy a confesar algo, no con pena, sino hasta con alegría. Saco de mi mesita de noche la foto de mi mamita y le digo, mamita, mañana es un nuevo día. ¿Cómo estás, mamita? Y yo la veo, le digo, hasta beso, le digo, ya, mamita, buenas noches, gracias por tus consejos. Eso está estableciendo una relación de semejanza. ¿Sí o no? Porque dices, hola, mamita, ¿cómo estás? ¿Estás viendo la foto de la abuelita? Hola, mamita, ¿cómo estás? Pero en realidad la mamita no está ahí. Hay una relación de semejanza. ¿Entiendes? Entonces ya tenemos cruz de la OMS, señal, cruz de la católica, símbolo, la foto de la mamita, semejanza. Y de pronto estoy viendo humo y señalo con el dedo índice, con el dedo índice, indicio, índice, humo, 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 humo. Ah, ya, eso es indicio, pues, indicio, índice, dedo índice, causa, efecto. ¿Y cuál será el efecto? Averiguando, como quien no quiere la cosa, me entero que hay un incendio.
Entonces el humo es indicio de incendio. Ahora yo voy a poner A, B, C y D y me van a tener que responder. ¿Qué cosa viene a ser? Me van a responder a ¿qué cosa viene a ser? Pero respóndame como corresponde, ¿ya? Como debe ser. ¿Qué cosa es la cornucopia? La cornucopia de nuestro escudo. ¿Cuál es la respuesta? La cornucopia, A, B, C o D. Rápido, todos, no perdamos tiempo, chicos. La cornucopia, todos, todos, todos. Todos, todos, todos. Quiero ver la respuesta de Yamil, de Yanice, de Cruzado, de Yair, Salinas, Carlos, Patricia, Milton, Alina, Soar, James, Alondra, Mía, Marco, John, Fiorella, Jamie, Yamira, Franky, Laizamón, Elber, Aide, Celeste, María, Vanessa, Sebastián, Nicole, María, Celeste, Samira, Anderson, Sol Ángel. Quiero ver la respuesta de todos, ¿ah? Y ahora regresamos. Ya, entonces, es la B, pues, es la B. La B. Porque para los peruanos es riqueza, para el chileno no, pues. Es una cuestión grupal y figurado, porque para el chileno es un cacho con monedas. ¿Qué cosa viene a ser una calavera en una etiqueta de una botella? ¿Qué viene a ser una calavera en una etiqueta de una botella? ¿Qué cosa viene a ser? ¿La C? ¿La C? ¿La C? ¿Por qué A? ¿Es la A? ¿La B? ¿Es la A? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si yo veo una calaverita en una etiqueta de una botella, es señal de peligro en todo el mundo. Y objetivo, peligro. ¿Por qué me han puesto la C? ¿Qué semejanza habría ahí? ¿Qué semejanza hay ahí? Los cinco alumnos que me han puesto la C justifiquen. ¿Cuál es la semejanza? ¿Qué tiene que ver con semejanza eso? A ver, fundamenten. Voy a hacer otra pregunta, por tanto. Los planos de la calle de Lima. Viene un norteamericano y no sabe cómo caminar en Lima y se apoya en los planos. Y los planos están copiando la realidad, porque ahí dice Avenida Piero, la Avenida Grau. ¿Qué cosa vienen a ser los planos? Los planos, ¿cómo que señal? ¿Qué es esto, santo Dios? ¿Qué pasa acá? Los planos que están copiando la realidad, ¿cómo va a ser señal? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es? Símbolo. A su madre, es figurado. Ah, o sea, los planos de Lima son figurados. Ah, o sea que si yo tengo un plano de las calles de Lima, es figurado. No, pues, la respuesta, ¿cuál es? La respuesta, a ver. A ver, a ver, ha habido de todo tipo de respuestas. Como que no he escuchado nada porque los estoy invitando a pensar. ¿Qué cosas son los planos de Lima? Símbolo no es. ¿Qué cosa viene a ser? Claro, pues, ¿cuál es la respuesta entonces? Todos, ¿cuál es la respuesta? Es la C. ¿Ya ves cómo te loqueo y caes en mi trampa? Te loqueo y caes en mi trampa. Tienes que ser seguro, es un ícono. Porque estoy copiando la realidad, como dice el alumno Yair. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Entonces, escúchame, la cornucopia es un símbolo. Pregunto, respondan, ¿está claro, sí o no? La cornucopia es un símbolo, ¿está claro, sí o no? Sí, para el peruano es riqueza, para el chileno no es nada. La calavera en la etiqueta, ¿qué cosa viene a ser? Es una señal, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Peligro. Ya, los planos de Lima, ¿qué vienen a ser? Los planos de Lima están copiando pues, la realidad de Lima, pues las callecitas, ¿qué vienen a ser? La C, listo. Entonces no se me muñequeen, no se me muñequeen, respondan. Ahora otra cosa. El vapor que sale de la tetera, ¿qué cosa es? El vapor que sale de la tetera. Indicio, pues, ya ves, no dudes, pues, porque yo te digo otra cosa, tienes miedo y me cambias la respuesta. ¿Qué significa eso? Que el agua, ¿a qué? A
Hervido. ¿Tienen cuatro preguntitas más sobre eso o ya pasamos? ¿O cuatro más? ¿O cuatro más? Ya, cuatro más. ¿Cuatro más? Ya, pero no se me muñequeen, ¿estamos de acuerdo? Acá tú tienes que tener el cerebro y los nervios de acero, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Y si tienes los nervios movidos y el cerebro movido, mejor retírate. Vamos a ver, empezamos. ¿Qué serán? Pero escuchen bien, ¿ah? Nervios de acero, cerebro de acero, ¿ah? ¿Qué serán la palomita en la Biblia? Señal, símbolo, ícono, indicio. En la Biblia, la palomita en la Biblia. ¿Qué será? Símbolo, bravo, bravo, símbolo, símbolo. Perdón, símbolo, símbolo. Quisiera, mía, 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 quisiera que me fundamentes por qué es la A. Una palomita en la Biblia es un símbolo. ¿Es una señal de qué, mía? Vamos a esperar la respuesta mía. 10 segundos para la respuesta mía. Vamos. Mía, siquiera Pompe, que te equivocaste. Muy bien. No, mía, tú has dicho que es la A. Entonces mi pregunta es, ¿por qué es la A? ¿Por qué una palomita en la Biblia es la A? Es lo que yo quiero. Ah, bueno, te ofrezco disculpas, mía, por mi madre, en serio, pensé que habías puesto tú la A. Mil perdones, ¿sí? Listo, mil perdones, si es así. Entonces, la palomita en la Biblia es la B, ¿verdad, mía? Sí, dime que sí, ¿cierto? ¿Sí? Porque es la paz, el amor, qué sé yo, ¿sí o no? Ya. Ahora pregunto, ¿qué será la palomita? Escucha, en un libro de ciencias naturales, en donde te enseñan su cabeza, su pico, su pata, su buche, todo eso. ¿Qué será? ¿Cómo va a ser señal? ¿Qué cosa es? Es un ícono, es un ícono. Lamento que algunos alumnos estén respondiendo mal, ¿eh? ¿Señal de qué va a ser? Si tú ves un libro, en una paloma, en un libro de ciencias naturales, es porque quieren graficarlo como si fuera la paloma de verdad, ¿sí o no? Díganme, ¿sí o no? Listo. Ahora, ya sabemos que la paloma en la Biblia es símbolo y la paloma en ciencias naturales es ícono. Ahora bien, escuchen, ¿qué serán varias palomas en el cielo limeño los últimos días de agosto? Con cuidado, entonces no estén respondiendo por responder. Vamos, ¿qué es? Indicio. Indicio de que qué cosa está próximo, qué está por llegar, qué está por llegar. La primavera, pues. Ya, y ahora díganme, y si yo digo, la paloma mensajera para la época de los otomanos, para Napoleón, para la Guerra Mundial, para todos, para, ¿cómo ha servido la paloma mensajera? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como señal, pues, de información. Oye, es increíble, pero la paloma está en las cuatro, ¿eh? Otra vez, ya está bonito, ¿no? Paloma mensajera, señal. Paloma en la Biblia, símbolo. Paloma en libro de ciencias naturales, ícono. Palomas en el cielo limeño, pero los últimos días de agosto, indicio. ¿Quedó? Díganme que sí para continuar. Ya podemos continuar, ya, ¿sí? Listo, muy bien. Ahí está, mira, todo lo que hemos hecho. Ahora mira, ve, una calavera en una etiqueta, señal, cornucopia, símbolo, planos de la calle de Londres, ícono, huellas dactilares en el lugar del crimen, indicio, para agarrar al delincuente. Otros signos cromáticos, colores, una acuarela, cinético, movimientos, el mismo, acústico, sonido. Una sinfonía de Beethoven. Luego tenemos los códigos no lingüísticos, los sustitutos del lenguaje, el Morse, ¿cierto? En la navegación, el braille para los cieguitos, ideogramas entre los chinos, jeroglíficos entre los egipcios. En este caso solamente es una sustitución, ¿correcto? Nada más. Epistemológicos, las fórmulas, químicas, físicas, matemáticas, lo que fuese. Los auxiliares, cinéticos, kinésicos, gestual y proxémico. Por ejemplo, esto que ustedes han visto hace poco, ya está en retirada, ¿no? En Lima, del distanciamiento social,
Ese es proxémico, no vaya a venir eso en el examen, ¿no? Proxémico, espacial. ¿Por qué dices tú mentalmente, este señor está un metro, el otro está un metro, está un metro? Ah, porque es un código proxémico, espacial, es no lingüístico, proxémico, es un acuerdo social, espacial. ¿Quedó claro? Muy bien. Y bueno, y les voy a dar como un bonus, les voy a dar a ustedes como un bonus en la práctica, en estos hermosos PPTs, funciones del lenguaje, que todavía no viene en esta práctica que vamos a desarrollar, ¿ya? Ahí está. Por las puras es tratarlo ahora, ya lo estaremos tratando en la próxima clase, ¿ya, chicos? Ahí está, las funciones del lenguaje, que es hermosísimo, bello este tema. Y ahí termina. Espero que les haya gustado la clase. Vamos a responder las preguntas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les ha gustado hasta ahora la clase o no? Díganme. Sí, listo. Un ratitito. Voy a ver el material que no lo veo. No sé por qué. A ver un ratito. A ver, a ver, a ver. Y acá está, acá está. Sí, muy bien. Vamos, primera pregunta. Vamos, respetable. Un voto de confianza para con el profe. ¿Se ve el material o no? Me afligiría que no se vea. ¿Se ve el material, sí? Gracias, Patricia. Chévere, chévere, chévere. ¿Se ve el material, no? Ya, pero ahora vamos a buscar, porque esa es historia. Historia, un poquito más grande, ya, un poquito más grande. Ahí está bien el tamaño, sí, ¿no? O mucho. ¿Mucho? ¿Un poquito más chico? ¿Sí? Más pequeño, ¿verdad? Ya, listo. Wow, al revés. Qué monse que soy. Ahí está. ¿Está bien? Listo, muy bien. Ah, vamos a ver. ¿Cómo quieren responder las preguntas? ¿Con música o sin música? Ustedes digan. Vamos, rápido. ¿Con música o sin música? Nadie me responde. ¿Con música o sin música? Con música. Tan, 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 tan. Tan, 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 ya me cansé y no hay preguntas. Tan, 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 tan. ¿Dónde está? Tan, 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 al final creo. Tan, tan, tan. Oye, qué bonita práctica. Mira, y de todos los cursos, literatura, qué chévere. Mira, ve. Tan, 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 suma, ya me cansé de tan. Ahí está, lenguaje, listo. Primera pregunta. Ajusta, ajusta, vamos. ¿Qué elemento de la comunicación descodifica o interpreta el mensaje? ¿Quién? Primera pregunta, ¿cuál es? Beso. Dígame por letra. El que quiere participar me pone el número y la letra. El número y la letra para que haya concordancia. Uno ve. Si no, no. ¿Ah? Si no, te exime. ¿Sí? Ya. Dos. Las ojeras. La bandera del Perú. Y una fotografía de la mamita. ¿Cuál es la respuesta de la dos? Dos. Dos. Las ojeras. La bandera y la fotografía de la mamita. Dos dedos. Dos dedos, dedo, no sé por qué dicen dedo, dedo, correcto, Patricia. A ver, ojeras, indicio de que no has dormido bien, pues. Bandera, símbolo, pues, el Perú, al chileno no nos interesa. Fotografía de la mamita, ícono, pues, porque la mamita se ha ido al cielo, pero conversas con ella. Uy. Tres, los soliloquios. ¿Qué cosas vienen a ser? ¿Los soliloquios o la autorreflexión? ¿Qué viene a ser la tres? La tres, enano. Enano, tres enano. Repito, uno beso, dos dedos, tres enano, cuatro. ¿Cuál de los siguientes enunciados presenta comunicación no lingüística? Hay que cambiar la última palabra. No me gusta esa palabra. Debe ser no lingüística. ¿Cuál es? Cuatro. ¿Cuál es no lingüística? O sea, dicho sin palabras. Vamos, vamos. La cuatro, cuatro, cuatro. ¿Por qué se quedan? Bazuca, muy bien. 5. Al ver colocada la bandera en la playa de Ancón, ¿quién es el emisor? ¿Quién es el emisor? 5. Vamos todos, 5. Vamos, 5, 5. ¿Quién es el emisor? Dedal, Dedal. La bandera, pues, será, ¿qué cosa? El canal, ¿no? La bandera es el canal, ¿sí o no? La bandera es el canal, ¿no? Listo. 6. La comunicación mediante una carta y las señales dadas por el semáforo. ¿Cuál es la respuesta en las 6? La carta y la señal dada por semáforo. 6. 5 dedos, ¿eh? 6. Muy bien, Patricia. 6. Dedal. 6. Dedal. 7.
Es el sistema de signos que conocen tanto el emisor como el receptor para que se puedan comunicar. Francés, francés, por ejemplo. Carlos con su número, ya. Carlos, Nicole con número. Si no, no, por favor, evitan responder. Ya tiene que ser con el número. Siete, dedo. Muy bien, código. En este caso el castellano. Ocho, la transmisión de las noticias mediante una emisora televisiva. ¿Qué tipo de comunicación constituyen? Siete, dedo. Ocho. Ocho. Vamos, ocho, todos, todos. Beso, beso. Muy bien, verbal, auditivo, visual. Nueve. De la lectura del cuento Los gallinazos sin plumas, ¿qué podemos deducir? ¿Cuál es la respuesta de la nueve? Ocho es beso. Y de la nueve, nueve. Nueve. Nueve, 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 nueve. ¿Cuál es la nueve? Me dicen que es la A. Vamos a ver. ¿Es visográfica? Verdadero. ¿Es unidireccional? Verdadero. ¿Es intrapersonal? Falso. Hasta ahí puede ser la A o la E. ¿Es directa? ¿Es directa? No, pues, ¿cómo va a ser directa? ¿Directa? ¿Qué? O sea, la lectura de los gallinazos sin pluma es directa. ¿Qué ha pasado con los chicos que han puesto la A? ¿Qué ha pasado? ¿Se chispotearon? Es indirecta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Ah? ¿La 9 cuál es? La E, pues. No se quinceen, pues. 9 es la E. La 10. ¿Cuál es la respuesta de la 10? ¡Wow! La 10. ¿Cuál es la respuesta de la 10? Les espero. La 10. Lean, 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 lean. 10. Con calma, 2 minutos. Enano, muy bien, enano. 11. Un jefe de la policía dando órdenes a sus subalternos. ¿Es un ejemplo de qué comunicación? Ah, cuando ordena. 10 es enano. Cuando ordena, ¿cómo se llama? Eso les he enseñado. La C. Muy bien. 11C, chicos. 11C. Espero pues que Yasmín, Yanice, Cruzado, Yair, Salinas, Carlos, Patricia, Claudio, Alondra, James, Oara, Alina, Mía. Marco, John, Fiorella, Jaime, Yamila, Laizamón, Elber, Aide, Nicole, Sebastián, Vanessa, María, Samira, Son Ángel, Celeste, Mauricio, Kiara, Arles, Milton, Franklin, Kiara, Saori, hayan aprendido, ¿eh? Por favor, ¿eh? Si nos quedan 5 minutitos antes, hacemos examen oral en general, ¿ya? 12. 12. ¿Cuál es la alternativa que presenta una comunicación intrapersonal, intrapersonal? 12. Enano. Muy bien. La reflexión que se hace sobre su conducta. 13. Marque la alternativa que presenta comunicación interpersonal, indirecta y de masas. 13. 13. La 12 ya quedó hace rato, que es la E. 13. Me interesa la 13. La D, la 13, la D, a ver, indirecta, presentación de un discurso ante un auditorio. ¿Ese es indirecta? ¿No se supone que si es un auditorio es directo? ¿Qué están marcando ahí la 13? Es la B, ¿sí o no? ¿Sí o no? 13, es la B, ¿no? ¿Y por qué han dicho la D, 3 alumnos? A ver, no entiendo. Un discurso ante un auditorio, ¿no es directo? ¿No es directo eso? Entonces, 13 besos. 14. ¿Qué fase de la comunicación se relaciona con el proceso de codificación y decodificación que tenga el cocoliche? Carlos, hay que leer bien, hijo. No se vale, no se vale eso, ¿eh? No se vale.
Acá no hay de que leí mal, de que supongo, o que no respeto la terminología. No, no, no. Acá no hay, no, no, no puede haber errores. 14. Vamos, ¿cuál es la respuesta? 14. La codificación y la codificación se hace en el cerebro. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 14. Es la A, pues. La 14 es la A. Claro, 14 es la A. Pero alguien ha escrito por ahí 14 enano. ¿Por qué va a ser enano? ¿Qué tiene que ver con con prosódico? ¿Qué tiene que ver con prosódico esto? No entiendo eso. 14 es avión. 15. En la comunicación lingüística, el proceso fisiológico del receptor es. ¿Cuál es la respuesta en la 15? En la comunicación lingüística, el proceso fisiológico del receptor, ¿qué cosa es? Fisiológico está relacionado con con los cinco sentidos. ¿Cuál es? No puede ser la decodificación, pues. La decodificación es psíquica. ¿Cuál es? ¿Cuál es? A lo que nos queda ahí, ¿cuál es? Porque en realidad son cinco sentidos, pero parece que aquí en la alternativa han puesto solamente uno de los sentidos. ¿Cuál es? Ya te di la respuesta, ya les di ya. La C, pues, audición, pues. ¿Sí o no? Y hubiera sido más chévere que pongan ahí sentido, ¿sí o no? ¿Sí o no? En vez de audición, sentido, ¿sí o no? ¿Qué les parece? Hubieran puesto sentido, ¿sí o no? Opinión, opinión, sentido, ¿sí o no? Claro, pues opinión, sentidos, ¿no? Sentidos, pues, sentidos, ¿no? Porque audición, pues, es uno de los cinco nomás, pues. Ya, la respuesta es la C, lo he hecho pecho. 16. En torno a la siguiente situación comunicativa. Richard, dice alguien, no sé quién, entrega el informe a Luisa mañana. ¿Cuál es lo incorrecto? Dieciséis. Tienen que poner el numerito, si no, no vale, Yamila. Tienen que poner el número, así no leo yo. Vamos, 16. 16 es la C, pues. Porque el emisor no sabemos quién es. A Richard le dice a alguien que le entregue el informe a Luisa, pero el emisor no sabemos. En la 17, les doy, va a dar la tranquilidad, 17 es la B. 17 es la B. ¿Por qué es la B? Dice, ¿cuáles son lingüísticas? Vea tres, carta, conversación y tarjeta navideña. Tres, tres, ¿no? 17 es la B. Vamos a la 18. 18. En el enunciado, es el proceso de retroalimentación. Sí les expliqué bien, que realice el emisor como forma de verificar para precisar su mensaje. ¿Cómo se dice? ¿Cuál de estos es? O sea, solamente sinonimia, feedback, pues. Feedback, 18C. El árbitro saca tarjeta roja a un jugador. ¿Qué tipos de comunicación hay ahí? 19. ¿Cuál es la respuesta de la 19? Lean bien. Por ejemplo, yo a la A la descarto porque no puede ser privada. A la B la descarto. ¿Por qué? Porque no puede ser lingüística. Queda C, D o E. ¿Cuál es la respuesta? 19, todos. C, D o E. La C, ¿verdad? ¿Es la C? La C. Muy bien, la C, ¿no? La C es la que se ajusta más. Correcto, muy bien. Podría ser la E también, ¿ah? Porque dice bidireccional, interpersonal y directa. El gran problema es que se desnaturaliza porque no pone no lingüística. La respuesta es la C. A ver, por eso estoy justificando, Carlos. La respuesta puede ser la C o la E. En realidad aquí hay dos respuestas, pero ¿cuál es la que se prefiere, Carlos? Ahí viene la pregunta. ¿Cuál es la que se prefiere? ¿La C o la E? ¿Qué prefieren ustedes? ¿C o E? ¿Qué prefieren? ¿Qué se prefiere ahí? Vamos, respondan, pues, ¿qué se prefiere? La C, pues, porque dice no lingüística, pues, directa y pública, correcto, muy bien, listo, correcto, muy bien. Ya, la 20, ¿qué elemento de la comunicación presenta mayor desarrollo en la actualidad?
En la actualidad, ¿qué elemento se ha desarrollado más? Pero pongan con su número, pues, la 20 es la C, el canal. El canal, no paso, y los canales están pero avanzados ahora, ¿verdad? ¿Cierto? Netflix es un canal, YouTube es un canal, etcétera, ¿verdad? 21. ¿Qué elemento es el soporte de la comunicación? 21, la C. 21, la C. 22, 21 sea, 21 C. 22. Marque la alternativa que corresponde a un ejemplo de códigos que corresponde, dice, que corresponde a un ejemplo de código epistemológico. ¿Cuál es la respuesta en la 22? 22. Científico, pues, epistemológico es científico, científico, ya le di la respuesta ya. Ya les di, lo dije en clase, epistemológico relacionado con la ciencia. Dedal, 23, 22 dedos, pero pongan el numerito, Yair, pongan el numerito, Arles. 23, ah, ya, el que habla del ruido es verlo, esa es teoría, verlo. 23 es casa. 24, marque la alternativa que no presente un ejemplo de ruido. ¿Cuál no presenta un ejemplo de ruido? 24. 23 es casa. 23 es casa. 24. Ya, 24. Se apagaron, mis amigos. 24. 24, la E. El olor desagradable que molesta a los espectadores no es ruido, sí es ruido percibido por el olfato. No es la E, no. Es la D, diálogo entre amigos, dice. Ahí ese es el diálogo. En la primera hay problemas, en todos hay problemas. Todas te atrofian el cerebro en la comunicación. Por ejemplo, si hay un olor desagradable que molesta a los espectadores en el cine, pues se pierde la comunicación con la película, pues si has ido a verla, es la D. ¿Qué pasó? 25. La ciencia es la de la ciencia de los signos, ¿cuál es? La semiótica, pues, así empezó la clase, ¿cierto? Respondan, 25, enano. 26. Son ejemplos de comunicación verbal, excepto, son ejemplos de comunicación no verbal. Excepto, ¿cuál es la respuesta de la 26? Todos son no verbales, excepto uno que es verbal. ¿Cuál es? 26. Repito, 25 enano y 26 enano, pues, lo visográfico está escrito, pues, está escrito. En la 27, un premio para ustedes, ya un premio para todos ustedes. Espero que la clasecita les haya gustado. En la 27 es la A. Ya está, ya 27. Y terminamos, chicos, con la 28. ¿Cuál es la respuesta de la 28? Aquí estudian los mejores. En el enunciado, aquí estudian los mejores que aparecen en un aviso colocado en la puerta de ese predio y constituye una comunicación de qué tipo. Es como si tuviera eso en el periódico, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? 28. 28. ¿Audiovisual? ¿Por qué va a ser audio? ¿Qué parte del ejercicio delata que puede ser Sol Ángel? Sol Ángel y Salinas. ¿Qué parte del ejercicio delata que va a ser este auditivo? Dice el enunciado, aquí estudian los mejores que aparecen un aviso colocado en la puerta ese previo, aviso, un aviso, un aviso, un cartel. Entonces no puede ser la A, no, chicos, no se aceleren, tengan cuidado, ¿ah? ¿Cuál es? Es la E. Muy bien, empezamos entonces ahora con el curso de economía. No, mentira, no, 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 no. Chicos, nos quedan todavía 10 minutos. ¿Quieren aprender un poquito de las funciones del lenguaje? O no, depende de ustedes, y si no, ya yo me retiro ya. ¿Quieren aprender o no? Rápido, respóndanme. Ya, vamos al material. Maestro, con su permiso, sus alumnos son unos genios, ¿ah? Ya, así que les voy a regalar un plus. Listo, listo, muy bien.
Maestro, le pase este material a los chicos, ¿sabes? Este material está a 45 mil dólares, ¿sabes? Por si acaso. Muy bien, ahí está. Listo, Vamos a ver. maestro, excelente. Gracias por su compromiso con la educación, profe, gracias. Compromiso era cuando era muchacho, paraba misio, ahora es compromiso, porque miso de misión, pues yo tengo una misión en la vida, compartir todo lo poco que sé con los chicos. Maestro, ¿me puede regalar 10 minutitos para tratar un valor agregado a la clase, ¿cierto? ¿Puede ser o De no? todas maneras, sí, por supuesto, siga, siga. Ya, maestro, más bien la diapositiva para los chicos que me están pidiendo, un favor, ¿sí? Listo. Bien, veamos, muchachos, funciones del lenguaje. A ver, yo les pregunto, no te preocupes, Mauricio. A ver, yo les voy a hacer una pregunta y van a ver cómo van cayendo, pero aprendiendo. ¿Cuál es mi función en esta clase? No, no, no veas la pantalla, nada tiene que ver con la pantalla todavía. Algo, pero no casi nada. ¿Qué función tengo yo en esta clase? ¿Cuál es mi función? Mi función. No, no es enseñar. No, estás hasta las patas. Mi función no es enseñar. No, estás mal. Ahí nomás quedó la clase. Pensé que iban a responder bien, chicos. Me retiro entonces. Mi función. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi función? Chapo mi madre, mi función. ¿De qué he ejercido desde que empecé la clase? Profesor, pues, mi función es profesor. Mi función es profesor. ¿Entienden o no? ¿Cuál es mi función, profesor? Digan, ¿sí o no? ¿O estoy hablando locura así? Mi función es profesor, ¿sí o no? Ya, ¿y cuál es mi finalidad? Enseñar, ¿sí o no? Mi finalidad es enseñar, ¿sí o no? Ya, ahora, ¿cuál es la función de ustedes? No me digan que la función de ustedes es aprender porque los voto, ¿ah? Me quedo solo, ¿ah? Ya, estudiante, pues, estudiante. Alumno, y su finalidad es aprender, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, escucha, antes de ver el material. Entonces, toda función tiene una finalidad. Díganme, ¿sí o no? ¿O estoy diciendo tonterías? Toda función tiene una finalidad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Listo, sí. Ahora bien, vamos al PPT. Funciones del lenguaje son las actitudes del hablante que tienen una finalidad. Así de simple te la canto. Funciones del lenguaje, actitudes del hablante que tienen una finalidad. ¿Correcto? Actitudes del hablante que tienen una finalidad. Ahora, por favor, miren este cuadro. Este cuadro es inolvidable porque vas a aprender algo que se estudia en el colegio en 3 semanas, en 3 minutos conmigo. 5 minutos. Es un cuadro al estilo alemán. ¿Correcto? Miren aquí, función expresiva, apelativa, referencial, fáctica, metalingüística y poética. Sería bueno que en los próximos 30 segundos se aprendan estas funciones en orden. Te voy a enseñar, parece una mnemotecnia. EAR, EAR, expresiva, apelativa y referencial. EAR. ¿Ya? En ese orden, ¿ah? Y luego las otras. FAMEPO, FAMEPO, fáctica, metalingüística y poética. 40 segundos. EAR y FAMEPO. En ese orden. No metes haciendo el orden que a ti te da la gana. No vale eso. No hay que ser desordenado. EAR, FAMEPO. Listo. ¿Aprendieron o no? EAR, FAMEPO. Ya está, ya. Díganme que sí, díganme que no. EAR, FAMEPO, ¿sí? Listo. Muy bien. Ahora. Antes, escuchen, acá viene el estilo alemán, una clase alemana, por mi madre, ¿eh? Antes de decirte la finalidad, tú vas a recurrir a la palabra clave. Para la expresiva va a ser yo, para la apelativa va a ser tú. Déjate llevar, no me preguntes qué, no entiendo. Tú déjate llevar y se acabó, punto. Para la expresiva yo, para la apelativa tú, para la referencial tema. Cualquier tema, menos algo de gramática, si no la función será metalingüística. Para la fáctica, todo lo que sea contacto. Y para la poética, todo lo que sea literatura. Así que relacionen ustedes ahorita las funciones en ese orden con sus palabras claves, porque les voy a hacer una pregunta sin su finalidad y vas a ver cómo aprenden conmigo. Listo, aférrense a la palabra secreta, ya, la palabra clave. A ver, mírenme ahora, mírenme pues. Suponte que este es un micrófono. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. ¿Qué función es? Busca la palabra clave que más te convenga y dime la función. ¿Cuál es mi iniciativa de las palabras claves?
Unos tres probando, uno, dos, tres probando. ¿Cuál es la función? No estoy hablando de yo, de mí, no estoy hablando. ¿Cuál es la función? Vamos. Vamos, 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 no te quedes, nada, que no entiendo, nada. Uno, dos, tres, probando. No, no es expresiva, Alondra, no estoy hablando de mi persona. Yo no estoy hablando de mi persona. Vamos, vamos todos, vamos, vamos. Es fática porque estoy haciendo contacto. No estoy hablando de mi persona, no estoy hablando de mi persona, no estoy hablando de mi persona, es fática, correcto. No pues, Yamila, acabo de decir que es fática, sino que estoy resaltando que no estoy hablando de mi persona, porque por ahí alguien escribió que es expresiva. Y Yamila, no sé por qué pones referencial, porque no estoy hablando de un tema cualquiera, estoy hablando de contacto, ¿ya? Así que uno, dos, tres, probando, es fática, contacto. ¿O no han entendido? ¿Estoy haciendo contacto o no cuando digo uno, dos, tres, probando? Respondan. ¿Estoy haciendo contacto o no? Sí, listo. Segunda oración. Uno, dos, tres, salta. ¿Cuál es la función? Por la palabra clave. Salta. Uno, dos, tres, salta. ¿Ah? ¿Cuál es la función? Todos, 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 todos. Apelativa, Alondra, ¿por qué va a ser referencial? Si estoy hablando de tú, ¿por qué va a ser referencial? ¿Por qué todo en este mundo tiene que ser referencial? Por favor, es apelativa. Tú salta. Correcto, muy bien. Entonces, nuevamente, uno, dos, tres, probando es fática. Uno, dos, tres, salta es apelativa. Ahora escucha, escucha. Uno, dos, tres son adjetivos numerales. Estoy hablando de adjetivo. Ya sabes de qué curso es ya. ¿Cuál es la función? Uno, dos, tres son adjetivos numerales. Todos, 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 todos. ¿Qué función es? Todos, todos. No quiero todos, tres respuestas. Quiero todos. Estoy hablando de adjetivos y no me lanzan la respuesta. O sea, yo estoy enseñando cosas que no tienen sentido. Vamos, chicos. Uno, dos, tres son adjetivos. Vamos, ya están, hay chicos que están respondiendo. Respondan. ¿Qué viene a hacer? Estoy hablando de adjetivos. Solamente hay un profesor de un curso que es capaz de hablar de eso. ¿Cuál es la respuesta? Marquen todos. Metalingüística, pues. No tengan miedo. Rompan ese temor. Metalingüística. Así que nuevamente. Uno, dos, tres, probando. Fática. Porque hago contacto. Uno, dos, tres, salta. Apelativa. Uno, dos, tres, son adjetivos, gramática. Ahora otro. Uno, dos, tres. Estoy emocionado. Uno, dos, tres. Estoy emocionado. Vamos todos. ¿Cuál es? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Expresiva, pues. Yo. ¿Han entendido? Así que no me escriban para tope referencial, pues. Olvídate. Ahora, la mamá, en vez de decir hijos, en sentido figurado, dice, ¿no? Uno, dos, tres son mis angelitos. ¿Qué función es esa? Uno, dos, tres son mis angelitos, en vez de decir hijos. ¿Qué cosa es eso? Todos. Poética, pues. Y la última. Uno, dos, tres. Son los paquetes que hay en el aeropuerto. Eso sí, ahí no hay ningún problema. ¿Qué función es? Uno, dos, tres son los paquetes que hay en el aeropuerto. Respondan. Ese es referencial. Ya aprendieron. Seis oraciones más y con eso me despido. ¿Estamos de acuerdo? Ya, pero no fallen, ¿ah? ¿Eh? Ya. A ver, vamos a ver. Mira, a ver. Cambio y fuera, cambio y fuera, cambio y fuera, cambio y fuera, me copia, cambio y fuera, ¿qué cosa es todos? Cambio y fuera, cambio y fuera, todos, todos. Cambio y fuera, cambio y fuera, cambio y fuera, solamente tengo una respuesta, qué vergüenza. Cambio y fuera. ¿Por qué va a ser referencial, Claudia? ¿Por qué, Franklin? ¿Por qué? Si estoy haciendo contacto, cambio y fuera. Cambio y fuera, es fática, que estoy haciendo contacto. ¿Por qué, Dios mío, todo puede ser referencial? Estoy haciendo contacto, tienes que pensar ampliamente. Otro, cambia ya. Cambia ya. Cambia ya. ¿Qué función es? Todos, apelativa. Claro, pero ahí no me vas a poner referencial. Hay alumnos que tienen la mala costumbre de poner referencial a todo. La referencial solamente informa. Otro, cambiaré por ti. Cambiaré por ti. Cambiaré por ti. Cambiaré por ti, James. Cambiaré por ti. ¿Cómo va a ser referencial? Por favor. Cambiaré por ti. Ahí está la palabra. Ahí está en tu cara ahí la palabra, hijo. ¿Cuál es expresiva?
Yo cambiaré por ti. No estoy informando nada. Estoy expresando mi mundo interior. Y a otro, el dólar está a 3.40 el cambio. A 3.70 el cambio, perdón. El dólar está a 3.70 el cambio. Ese referencial. Ese referencial. Porque no estoy hablando ni de mí, ni de ti, ni de contacto. Otro, porque informa, pues, nada más, como dice muy buenamente Claudia, por eso, pues, no estén respondiendo per referencial a cualquier cosa, pues. Otro, me falta todavía, cambiar es sinónimo de mutar, estoy hablando de sinónimo, ya te di la respuesta, ¿qué es? Sinónimo todavía dice, no puede referencial. El alumno que me está diciendo así, ya lo voy a volar de la clase, ¿eh? Entonces, ¿qué cosa es? Metalingüística, pues. Porque estoy hablando de sinónimo, pues RB es parte del lenguaje. Y el otro, solo Dios y los estúpidos no cambian. ¿Qué cosa es eso? Solo Dios y los estúpidos no cambian. Poético. Seis más, para irme ya tranquilo. Seis más, ¿les parece? Las últimas seis, porque faltan 3 minutos. Seis más. Listo. A ver, vamos a ver. La Virgen de la O está de aniversario. La Virgen de la O está de aniversario. Eso se lee en el periódico. ¿Qué cosa es? La Virgen de la O está de aniversario. Vamos, vamos, vamos. La Virgen de la O está de aniversario. Ya pues si se lee en el periódico, la Virgen de la O está de aniversario. Referencial, muy bien. Otro. Oh, estoy triste. Oh, estoy triste. Oh, estoy triste. Me pones qué referencial, te meto un balazo, ¿ah? Expresiva, muy bien. Otro. Expresiva, yo en ningún momento he hablado de emotiva todavía. Retire esa palabra de emotiva, yo todavía no he enseñado eso, yo no he enseñado con ese nombre, todavía no. Ya, a ver otro. O ingresas o te largas. O ingresas o te largas. Apelativa. El otro. Oh, eres mi musa. Oh, eres mi musa. Oh, eres mi musa. ¿Cómo va a ser expresiva? Esa es poética, porque la chica será chica, nunca va a ser musa, pero es una bonita forma de engañarla. Es poética. Otro, la O es una vocal. Vamos, la O es una vocal. La O es una vocal. Respóndame mal ahí, le meto un balazo, ¿eh? La O es una vocal. Metalingüística. Por ahí va el referencial, va a poner a alguien, pucha, por mi madre lo fondeo 50 metros abajo, ¿eh? Ya, muy bien. Y la otra, OAX transmitiendo a todo el Perú. OAX transmitiendo a todo el Perú. Fática, muy bien. Listo, ahora miren aquí, miren, 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 miren. La expresiva sirve para el ánimo. Ahora sí, recién les doy la finalidad, mírenme, qué locazo. Sin teoría hemos dado respuesta. Qué chévere, ¿ah? ¿Eh? Expresiva, ánimo. Apelativa, orden. Referencial, informa. Nada más. La fática, contacta. CH es comunicación humana. Consolide la misma vaina, el mismo sinónimo. Contacta la comunicación humana, metalingüística, analice el lenguaje y poética, connota. Si quieres, el connota pon embellece. Claro, pues con la palabra clave es mejor. Y acerca de la emotiva, la expresiva es emotiva, pero es que eso todavía yo lo voy a enseñar en su momento. Pues ahí está, miren, los sinónimos. Por eso, ahí están los sinónimos, miren, ve, ahí están los sinónimos. Ahí está. ¿Qué tienes que hacer para ingresar? Seguir con las clases en esta bonita academia que es Altrevi. ¿Y qué tienes que hacer para seguir, aprender el lenguaje? Seguir las clases de tu profesor que te ha dictado. Mi nombre completo se lo van a tener que aprender, ¿ah? Porque si no, no hay clase la próxima semana. Mi nombre completo es Miguel Augusto Edgardo Enrique César Arnaldo Johan Guido Niño Jesús de Praga Vidal Cáceres para servirlos. Muy bien, me retiro. Nuevamente, mi nombre, Miguel Augusto Edgardo Enrique César Arnaldo Johan Guido Niño Jesús de Praga Vidal Cáceres. Nos vemos, muchachos. Maestro, cuídense. Gracias, permiso. Chao, chao. Nos despedimos. Chao, maestro. ¿Por qué dices que has volado? Volado es el que no aprendió nada y ahí tú has No se aprendido vaya, no se bastante. vaya sin despedirse por un momento, no se...